Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, licenciado. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Venimos con pilas recargadas en este fin de ya después del fin de semana, ¿verdad? Con todo, licenciado. Ok, así me gusta. Buenas noches. Estamos con la mitad conectados ahorita, ¿verdad? Ya, Más pues, o menos. imagino que se van a ir agregando los demás, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a revisar, a hacer un pequeño repaso de lo que ser con lo que cerramos en la jornada anterior, ¿verdad? El día viernes. Por ahí estábamos viendo algo, ¿verdad? Quiero ver, estábamos con la. Bueno, va a haber una participación. Espero que todos interactúen, ¿verdad? Va a haber una preguntita en foro. Bien, por ahí vamos a tener una preguntita. Espero que todos interactúen en el foro, ¿verdad? Que les acabo de compartir una pequeña interrogante, ¿verdad? Bueno, luego pues teníamos por ahí teníamos algo pendiente todavía de la. De la sesión, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Bien, por acá tenemos. Esta parte la vimos ya un poquito al cierre de la sesión del día viernes, ¿verdad? Entonces, y pues por acá tenemos. El objetivo era navegación, ¿verdad? El objetivo de la lección era navegar, ¿verdad? Pues en la hoja de cálculo, ¿verdad? Dice lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación, ¿verdad? Pues de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel, ¿verdad? De un libro, lógicamente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, esa es la forma de cómo poder, esto lo habíamos medio explicado, ¿verdad? Pues dimos algo a la carrerita por ahí, pues una explicación, ¿verdad? Y teníamos las cursoras, ¿verdad? En la cual pues dice que es donde podemos, con las cursoras, dice, podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado, dice, ¿verdad? Y eso pues era como, por ejemplo, cuando estábamos en Excel, que indicaba pues cómo nos podíamos desplazar en la hoja, ¿verdad? Hacia los cuatro lados, ¿verdad? La otra era, vamos a ver, utilizando el mouse, dice, al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado, arrastrarlo, dice, en un área determinada, se selecciona un rango. O sea que también, pues, podemos seleccionar, ¿verdad? Con el botón nos podemos desplazar y seleccionar, ¿verdad? Esto lo hablamos. ¿Verdad? Si queremos, si se mantiene presionado y arrastramos, lo que hacemos es que seleccionamos un rango para la dirección donde nosotros arrastremos el mouse, ¿verdad? La otra es para desplazarnos. Porque decía que con las cursoras nos desplazábamos. Presionando el scroll, nos desplazamos hacia cualquier
dirección, ¿verdad? Dentro de la hoja de trabajo. Y también, pues, utilizábamos la tecla control como un complemento también si nosotros queremos desplazarnos en la hoja. Aparte de las cursoras, si nosotros utilizamos la tecla control, tenemos que nos podemos desplazar a la última columna, a la última fila, ¿verdad? A la primera fila o a un área de datos específica. Por ejemplo, si yo acá tengo un valor, un conjunto de valores, una matriz, ¿verdad? Ahí tengo una matriz. Y yo estoy acá y presiono control cursora, ya no se va a ir hasta el final, porque ya tenemos un rango de datos ahí. Si yo le doy control cursora derecha, él se desplaza hasta donde están los datos. Y de allí, yo le doy otra vez control cursora derecha, desplazo al fin de los datos. Y con otra vez me llevo a la última columna. Eso es para más o menos que tengan claro cómo nos desplazamos, ¿verdad? Y hablábamos también, ¿verdad?, de otras formas. Vamos a ver acá en el contenido. Navegación entre celdas, dice clic izquierdo. Al dar clic izquierdo, dice en cualquier celda de la pantalla se despliega el siguiente menú. Y pues acá tenemos este menú y al medio lo habíamos visto aquel día, ¿verdad? Pero en el caso decíamos que aquí el término es derecho, ¿verdad? No era izquierdo. ¿Ok? Entonces, si nosotros le damos un clic, ya, pues aparece ese menú, que es el que nos muestra ya, ¿verdad? También quiero comentarles que tenemos una tecla de función que permite desplazarnos, ¿verdad? Permite desplazarnos nos permite desplazar a una celda específica también, ¿verdad? Para los que ya usan Excel por ahí, podrían tal vez recordar eso, que con F5, si nosotros presionamos F5, nos aparece este cuadrito, ¿verdad? Y es el cuadrito ir a, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo poner una celda de referencia. Por ejemplo, podría ser la L20, por ejemplo. Digamos que no se viera, a ver, que fuera una celda que estuviera L20. Yo le doy aceptar. Y él me llevó la celda activa a la columna L fila 20. Igual podría ser cualquier cantidad de filas al final a donde quiere desplazarme, ¿verdad? Podría ser la L100, L150. Entonces ahí podemos desplazarnos hasta ese espacio, ¿verdad? Entonces es una de las indicaciones, ¿verdad? Bien, ahí pues solo contestándoles algunos a los que habían escrito antes el chat, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues nos desplazamos, ¿verdad? Entonces tenemos que podemos utilizar las cursoras, ¿verdad? Podemos utilizar las teclas cursoras, que son la primera forma, la segunda, el scroll del mouse, para desplazarnos, ¿verdad? A los diferentes lados. Y la tercera, control y las cursoras, ¿verdad? Ok, control y las cursoras. Y luego, pues también tenemos AVE página, o sea, y repágina, que también podemos utilizarlo para forma de desplazamiento vertical. Entonces, para ello podemos utilizar AVE página, me baja entre 22 a 28 líneas, dependiendo cómo esté configurado el desplazamiento, el scroll en la configuración de Windows. Ahí en esa configuración nosotros le asignamos cuántas filas se va a desplazar cuando utilicemos el scroll en las áreas de desplazamiento como en las hojas de cálculo o en un documento de Word, ¿verdad? Entonces es una forma de cómo podemos nosotros pues desplazarnos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que pues nosotros podemos configurar eso. Cuando en la configuración del mouse lo pueden encontrar en Windows, ¿verdad? Que de ahí pues configuramos la cantidad de líneas que queremos que desplacen. Entonces, para el ejemplo, con AVE página nada más te desplaza 28 líneas, ¿verdad? Igual si queremos retroceder, igual sería, ¿verdad? Estamos en la fila 1, AVE página o page down, 21 líneas, 21 filas. Eso es lo que está configurado que se desplace, ¿verdad? Y puedo desplazarme más, ¿verdad?
Miren, a la 41 hice 42, ¿verdad? Y así puedo retroceder con AB página o RE página. Esas son algunas de las formas de desplazarnos. Y bueno, también teníamos por acá, dice control de las cursoras, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que nos permite navegar. Selección correctiva. Ya hablando de selecciones, pues ya lo tenemos acá, el cual pues nos permite hacerlo con el teclado en su primera instancia, luego podemos, perdón, con el mouse en su primera instancia, ubicando el puntero en la parte interna. Sí les había mencionado los punteros, ¿verdad? Tenemos tres tipos de punteros que son los que tenemos acá. Por ejemplo, el puntero que tenemos al centro es el puntero de selección. El puntero que tenemos en el borde de la celda es el puntero de mover. Y el puntero que tenemos en el puntito de la esquina inferior derecha de la celda activa es el puntero de controlador de relleno, ¿verdad? Entonces, son tres punteros que tenemos que saber utilizarlos, ¿verdad? Entonces, el primero es para seleccionar. Si yo me voy aquí y quiero seleccionar todo este rango con el mouse, lo hacemos de esta manera. Ok, si lo quiero seleccionar con el teclado, es con Control Shift, por ejemplo, Control Shift, cursor de derecha, Control Shift, cursor de derecha hacia abajo. Perdón, cursor hacia abajo. Ahí tenemos seleccionado un rango. Ok, y pues acá yo puedo mover ese rango. Me ubico en el borde, es como que fuera un borde de una celda, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos una selección, ¿verdad? Que es un rango. Entonces, y así podemos moverlo. Y también, pues, podemos moverlo utilizando los comandos básicos, como por ejemplo, control X, ubico donde lo quiero y le doy control B. Entonces, eso es moverlo, mover el área de datos de un lugar a otro. Entonces, así solo para efectos de práctica, ¿verdad? Ok. Entonces, esas son las formas de seleccionar, ¿verdad? Selección correlativo con mayor desplazamiento entre áreas, sí, ¿verdad? Con control shift, ya lo vimos. Y las cursoras, ¿verdad? Digo control shift. Si solo fuera control y las cursoras es para desplazarme, pero como quiero selección, sería control shift hacia la derecha, control shift hacia abajo. Y lo hacemos rápido. Y si lo quisiéramos hacer con el mouse, podemos hacerlo arrastrando o podemos hacerlo dándole clic a la primera celda del rango o matriz y teniendo presionado shift, le damos clic en la última celda donde termina el rango. Y ahí también pues, sería otra forma de seleccionar un rango o matriz, ¿verdad? Dentro de Excel, en una hoja de cálculo. También tenemos en la parte, dice, nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo. Ah, eso era con el control más. Por ejemplo, podría ser en columnas o podría ser en filas. Control y clic. Control más clic. O sea, también, ¿verdad? Pues si nosotros le damos un clic acá, control más clic, yo puedo seleccionar columnas o puedo seleccionar filas no adyacentes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las diferentes formas de cómo seleccionar, ¿verdad? Para que pueda afectar cierta área de los datos que tenemos en ejecución, ¿verdad? Dentro del trabajo. Entonces, esa es una forma de poder también utilizar la selección no correlativa, ¿verdad? O en otras palabras, también se le llama no adyacente, ¿verdad? Nos permite seleccionar celdas, dice, sin llevar un orden definido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Eso ya medio lo habíamos tocado en la jornada anterior, ¿verdad? Pues sí, ahora reforzando nada más, quizás un poquito más, ¿verdad? Medio hacer un refresh, ¿verdad? Pues para todos. Y así, pues, lo puedan poner en práctica, ¿verdad? Y no sé si hay preguntas. No, no hay. Pues si hay preguntas, pues con gusto. Recuerden, estamos para poder apoyarles, ¿verdad? Solo hay 14. Ok, Oscar, Beatriz, ¿verdad? Muy bien. Bueno, faltan tres personas que se agreguen, ¿verdad? Vamos a esperar otro ratito. Luego, pues continuamos con la parte esta de
¿Verdad? Pues en la parte, vamos al siguiente contenido. Bueno, por acá tenemos, bueno, decíamos que era la de refuerzo, ¿verdad? Vamos a la siguiente acá. Aquí hay un foro, ¿verdad? Lo que les decía. Hay un foro de discusión, por ahí hay una preguntita, ¿verdad? Pues, ¿cómo identificamos un libro de Excel? Hay diferentes formas, ¿verdad? Allí pues ustedes van a escribir sus preguntas, ¿verdad? Acerca de eso, ¿verdad? Por ahí ustedes van a empezar a discutir y eso es para que lo hagan, ¿verdad? Pues después de la clase. Ahorita pues solo les dejo ahí la preguntita. Y luego pues viene un pequeño laboratorio que es acerca del contenido realizado. No sé si por ahí pues tenemos algún tiempo pues para que lo hagan, pero creo que lo van a hacer después, ¿verdad? Por ahí hay unas preguntas, solo de selección, leer bien y despacio, ¿verdad? Pues usted puede resolver, ¿verdad? Pues también las preguntas, ¿verdad? De forma tranquila, ¿verdad? Pues ahí tenemos, son cinco, seis preguntas, ¿verdad? Ok, entonces eso lo van a hacer después, lo pueden contestar, ¿verdad? Después de la clase, por ahí lo tenemos. Y pues sirve para eso, ¿verdad? Ok. Luego, pues, veamos acá. Bueno, si no hay preguntas, porque tendríamos, estaríamos casi pasando a otro. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio dentro del área de datos. Estábamos revisando el manual también por ahí. Y bueno, por acá tenemos cierta información que también nos puede servir, lo que estábamos hablando para desplazarse, miren. Y por acá dice algo más que también es parte del manual, que es importante. Por ejemplo, dice en la pantalla visualizamos de la fila 1 a la 20, al presionar AB página pasaremos a ver la fila 21 a la 40. Eso lo vimos ahí en la práctica, ¿verdad? Cuando estábamos utilizando AB página. Cada vez que presionamos, dice la tecla, bajamos a una determinada cantidad de filas por la planilla, por ejemplo, si fuera un archivo que ya tuviéramos hecho. Esta cantidad depende de las filas que entran en la pantalla según el ancho de cada una. Dice, para subir de la misma manera, presionamos repágina y para movernos por las columnas, dice al AB página o al repágina. Ok. Entonces ahí podemos hacer uso también del método agregado al AB página, ¿verdad? Teniendo desactivado el teclado numérico, usted puede utilizar al AB página y miren, ahí voy desplazándome horizontalmente, miren. No sé si ven el cambio de las letras en los encabezados de columna. Cuando voy desplazándome con al AB página, voy desplazándome horizontalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos acá este rango, si yo me desplazo con al AB página, vean, ahí pues podemos ver que me desplazo hasta la columna P. Si presiono otra vez al AB página, me desplazo hasta la columna acá, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente. Y si quiero retroceder con al repágina, regresamos a donde tenemos, bueno, eso es desplazamiento horizontal. Y desplazamiento vertical, control AB página, podría ser control AB página o solamente AB página. Ahí tenemos hasta la fila 23, porque era donde estaba el cursor, ¿verdad? Pero si estuviera acá, si le doy AB página o page down, me lleva hasta la fila 17, dice, ¿verdad? Y si le doy otra vez a la página, me lleva hasta la 33 y así sucesivamente, ¿verdad? Pues podemos ir utilizando la forma de desplazarnos sobre una hoja de cálculo de un libro, ¿verdad? De allí dice, por ejemplo, si en la pantalla visualizamos la fila de la 1 a la 20 al presionar a la página, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, y aquí está el método abreviado que acabamos de utilizar, ¿verdad? Entonces, ese es importante que lo identifiquemos. Dice que en Excel puede aprovechar el aumento de las velocidades de desplazamiento, desplazarse fácilmente hasta el final de los rangos e información
en pantalla, que le permite saber dónde se encuentra en la hoja de cálculo. También puede usar, dice, el mouse para desplazarse por cuadros de diálogo que tienen listas desplegables con barras de desplazamiento. Para moverse entre celdas, dice, de una hoja de cálculo, haga clic en cualquier celda o use las teclas de dirección, lo que ya habíamos hecho antes, ¿verdad? Y por acá tenemos algo más. Nos habla acerca de, en la página 14 dice que para desplazarse, haga lo siguiente. Primero, al principio y al final de los rangos, control una tecla de dirección, lo que ya habíamos hecho antes, lo habíamos explicado, ¿verdad? Por acá, control, cursor a la derecha, es una tecla de dirección, nos lleva hasta ahí. Si le doy otra vez, ahí mismo, me lleva al final del área de datos, y si le doy otra vez, me lleva a la última columna de la hoja. ¿Ok? Y ya ese control y la cursora derecha e izquierda, pues nos desplazamos horizontal. Y si fuera control, cursor hacia abajo, nos desplazamos hasta la última fila, o si hubieran datos acá más abajo, pues lógicamente el cursor de este cuadradito llegaría hasta donde están los datos. Entonces, esa es otra forma, ¿verdad? Continuando. Dice, para desplazarse hasta el inicio y el final de cada rango, mientras selecciona los rangos antes de detenerse, al final de la hoja de cálculo presione control mayús y una tecla de dirección. Dice, es si nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, ya es opcional. Luego tenemos cómo desplazarse una fila hacia arriba o hacia abajo. Ahí tenemos la tecla cursora, ¿verdad? Una columna a la derecha o a la izquierda, igual, teclas cursoras. Una ventana hacia arriba o hacia abajo, abre página o repágina, cualquiera de las dos, ya sea dependiendo de lo que queramos avanzar o retroceder. Una ventana a la izquierda o a la derecha, con control mientras presiona la tecla, dice flecha izquierda o flecha derecha. O como lo hicimos con la primera, ¿verdad? Era con al abre página y al repágina. Dice una ventana a la izquierda o a la derecha, entonces sería control cursor a la derecha o control cursor izquierda. Una distancia grande, dice. Entonces dice presione bloque mayús y a continuación mantenga presionada la tecla control y una tecla de dirección para desplazarse rápidamente por áreas grandes de la hoja de cálculo. Cuando habla así, estamos hablando de lo que les explicaba, ¿verdad? Por áreas. Digamos que si acá tuviéramos este rango y en la parte inferior, digamos que estuviera allá por la fila 80, con control cursor hacia abajo, yo llego al extremo de datos. Y control cursor otra vez hacia abajo, llego al final del rango de datos. Entonces, eso es igual de lo que ya habíamos explicado antes. Okay. Entonces, eso es para cómo desplazarnos, ¿verdad? La barra dice: si no ve la barra de desplazamiento, haga lo siguiente para mostrarla. Dice: haga clic en Archivo, Opciones. En Excel 2007 haga clic en Microsoft Office, que es este icono, ¿verdad? Pero esa versión ya no la tenemos. Y a continuación haga clic en Excel Opciones. Haga clic en Avanzar y a continuación en Mostrar Opciones para este libro. Asegúrese de que la casilla Mostrar para la barra de desplazamiento horizontal y Mostrar barra de desplazamiento vertical estén activadas. Y a continuación haga clic en Aceptar. Entonces, eso es para desplazarse también, ¿verdad? Si no existen las barras, esta barra, esta y la de abajo, ¿verdad? Cuando estamos en Excel, si no existe esta barra ni esta barra, entonces de ahí lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces decía, primero irnos a Archivo, Opciones, ¿verdad? En Excel, vamos a Archivo, Opciones, lo vamos a encontrar en el comando más, y aquí está Opciones. Archivo, Opciones. Y luego dice, haga clic en avanzadas y a continuación mostrar opciones para este libro. ¿Ok? Avanzadas.
Y por acá vamos a encontrar esa, dice. Entonces nos vamos a esa área, opciones avanzadas para este libro. Insertar automática, permitir arrastrar, dice. Entonces aquí hay varias opciones que nosotros podemos activar o desactivar, ¿verdad? Por ejemplo, hacer zoom, dice, al usar la rueda de IntelliMouse. Al usar la ruedita para hacer zoom, dice, la podemos activar, ¿verdad? Separador de miles, por ahí. Transducción de pegado, opciones de inserción junto con celdas principales. Y bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Varias opciones. La que nosotros buscamos es avanzar y a continuación mostrar opciones para este libro. Mostrar barra de herramienta horizontal y vertical tenemos que buscar. Mostrar barra de fórmula, mostrar información de pantalla. Barra de herramienta horizontal y barra de herramienta vertical. Aquí está el área, mire, opciones de presentación para este libro. Entonces ahí venimos y la activamos. Perdón, la desactivamos. Entonces cuando nosotros ya hemos hecho eso, le damos a aceptar. Ya está. Entonces estas barras desaparecerían, tanto la vertical como la horizontal, ¿verdad? Al darle a aceptar, miren, desaparecieron. Por más que nosotros le demos un alejamiento o un zoom, a veces ahí ya te dice, bueno, hay más información oculta, le dice Excel, y automáticamente activa las barras de desplazamiento, pero acá no están. Entonces las activamos. A ver, recuérdenme cuáles son los comandos que utilizamos para activar o desactivarlas. Primero, ¿cuál es el paso 1? Archivo. Archivo, muy bien. Paso 2. Más opciones. Más y luego. Opciones. Okay, muy bien. Y luego. Buscamos donde dice Avanzada. mostrar barras verticales y horizontales y las activamos. Ok, pero ¿en qué categoría están del panel izquierdo? Tengo dos paneles acá. Avanzadas. Avanzadas. Muy bien, excelente. Eso me da pauta que pusieron atención, ¿verdad? Muy bien. Y luego me decía. Mostrar más opciones para este libro. Vamos a estar, está por secciones, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscarlo. Aquí está. Opciones de presentación para este libro. Ya, ok. Y allí, pues, como no están activas, pues, ¿verdad? Las activamos. Ya. Entonces ahí podíamos incluso ocultar hasta las etiquetas de datos, las etiquetas de las hojas, que son estas. Y ahí pueden observar pues, que están por ahí, pero las podemos desactivar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Quiero ver. Le damos a aceptar, ¿verdad? Después de que las hemos activado, le damos a aceptar y ya están visibles acá, miren. Es parte de la configuración también del entorno gráfico del programa, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Dice acá en la tabla siguiente se describen diferentes formas de usar la barra de desplazamiento para desplazarse por una hoja de cálculo. Y por acá tenemos, ¿verdad? Dice una fila hacia abajo, arriba o hacia la derecha, utilice los botoncitos que tenemos acá. ¿Cuáles son? Bueno, este botón es el que tenemos acá. Este es el que tenemos acá. Y el otro, eso es en Excel, ¿verdad? Y el otro, pues ya se sabe que son los horizontales, el cual sería este y este, ¿verdad? Luego tenemos
desplazarse por una hoja de cálculo con mayor velocidad de desplazamiento. Mientras se desplace y se mantenga presionado con el mouse, con el extremo más lejano de la pantalla durante más de 10 segundos, dice, para aumentar la velocidad de desplazamiento. Entonces, desplazarse, dice, por una hoja de cálculo con mayor velocidad de desplazamiento. Manteniendo el mouse, dice, mientras se desplaza, mantenga presionado el mouse con el extremo más lejano, dice. Es decir, podríamos reducir el zoom, ¿verdad? Y luego, pues, ahí está. Nosotros podemos hacerlo con el mouse o con la tecla cursora también. Si usted la mantiene presionada, pues ahí va, ¿verdad? O igual hacia arriba también. ¿Okay? Desplazarse por una hoja de cálculo con mayor velocidad de desplazamiento. Mientras se desplaza, pues no es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? La siguiente era mover el mouse en la dirección opuesta, ralentiza la velocidad de desplazamiento. Sí, cuando se desplaza con el mouse, ¿verdad? Una ventana hacia abajo o hacia arriba, bueno, ahí dice, haga clic encima del o debajo de la barra de, en la barra de desplazamiento vertical. Ok, eso estamos hablando de Excel, ¿verdad? Ok, entonces ahí los tenemos. Esa es la forma de cómo nos desplazamos, ¿verdad? En el libro estamos viendo esos botones, dice, haga clic a la izquierda o a la derecha de la barra de desplazamiento, en la barra de desplazamiento horizontal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, pues la forma de cómo poder desplazarnos. Bien. Aquí tenemos la parte de cómo personalizar el ancho de las barras. Si lo queremos más pequeñito, ¿verdad?, pues usted puede personalizarlo también. Y así, pues, ¿verdad?, pues tener un poco más espacio para agregar más etiquetas de hoja, ¿verdad? Bien, luego tenemos, dice, una distancia grande. Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra la barra de desplazamiento. Bueno, sería una otra forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Es esto, lo que dice, ¿verdad? Con Shift presionado se puede hacer mucho más rápido, miren. Y con el botón primario desplazamos el puntito este. Desplazamos el puntito este y podemos observar con Shift presionado. Ahí le dicen qué fila está y este puede moverse fácilmente verticalmente. Igual si fuera con la cursora, pues, derecha, ahí nosotros arrastramos. Perdón, la barra de desplazamiento horizontal. Ahí, pues, nosotros desplazamos, tener Shift presionado y con el mouse, ¿verdad?, nosotros podemos hacerlo de forma personalizada. ¿Ok? Dice, al usar las barras de desplazamiento para desplazarse por una hoja de cálculo, Excel muestra una información en pantalla para indicar números de fila o letras de columna. Esos números, si se especifica el estilo de referencia R1, C1, para el libro, para que sepa dónde se encuentra en la. Ok, eso es esto. Cuando nosotros presionamos Shift y clic sobre la barra, ahí nos va diciendo en qué columna estamos, ¿verdad? A eso se refiere. Bien, entonces acá nos dice, el tamaño de una barra de desplazamiento indica la cantidad proporcional del área usada de la barra de que está visible en la ventana. La posición de una barra de desplazamiento indica la ubicación relativa del área visible dentro de la hoja de cálculo. Ok, entonces, lo que yo les decía, ¿verdad? Si nosotros queremos reducir el tamaño, pues lo tenemos acá. Ampliar o reducir, ¿verdad? Reducir o ampliar. Entonces ahí como ustedes quieran. Ya con todas las opciones que hemos visto, tanto en el manual, ¿verdad?, como en el
la plataforma, pues tenemos varias formas de desplazarnos, ¿verdad? En diferentes momentos. Entonces, no solamente las cursoras, usted puede hacerlo por la que a usted mejor le plazca, ¿verdad? La que usted mejor sienta que puede utilizar. ¿Ok? Entonces, esa es una forma. No sé si hay preguntas. Dale. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno. Si no hay preguntas, entonces quizás vamos a ir a un ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir a elaborar un ejercicio. Por acá. Vamos a irnos. Y vamos a trabajar desde acá. Un pequeño ejercicio que nos permita elaborar diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a ver, trabajar un poco. Okay. Vamos a ponerle así. Si gustan, lo vamos haciendo todos. Es un ejercicio pequeño, ¿verdad? Porque vamos a empezar a crear, con el cual vamos vaciando datos ya en las celdas, ¿verdad? Y vamos a irle dando forma, ¿verdad? A algo. Vamos a ver el código participante. Bueno, vamos a ver, vamos como que estuviéramos simulando que vamos a tener un cuadro o un reporte de notas de nuestro grupo, ¿verdad? De que estamos, en el que estamos ahorita, el rendimiento académico, o sea, las notas, las calificaciones. Ok, vamos a irnos a lo que es, pongámosle nota teórica 1. Nota teórica 2, nota práctica 1, nota práctica 2, y vamos a tener un promedio. Y probablemente tengamos un concepto. Ok, por acá pues tenemos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Pues donde vamos a ingresar códigos, por ejemplo, del 1. Y aquí lo que poníamos en juego, ¿verdad? Voy a utilizar el botón de controlador de relleno. Ingreso el valor inicial y el valor que sigue para el incremento. Y yo solo utilizo autorrellenar, dejémoslo hasta ese número. Para no estar digitando, solo lo autorrelleno, ¿verdad? Y lo centro. Ok. Eso se hace con los números, ¿verdad? Participante, bueno, podemos tener ahí varios. Vamos a reducir esta columna. Con los nombres.
Ok, ahí tenemos un grupo de participantes. ¿Ya terminamos? ¿Terminamos? Sí, ya estuvo. Excelente. ¿Todos? ¿Hay alguno que se haya quedado? No, ya estuve. Ok. Bien, las notas. Las notas van a ser así como entre 2 y 10. ¿Ya? Podría ser cualquier calificación, ¿verdad? Pongámosle un 7.5, por ejemplo, un 9, un 8.5, un 6.50, un 8, un 10, un 9, un 6. Tenemos notas que las hemos ingresado así, ¿verdad? Okay. Hey, tenemos un cuadrito. Y bueno, por ahí tenemos una fórmula, ¿verdad? Que hacer, que elaborar, ¿verdad? Okay. Bien. Ahora que ya tuvimos esa pequeña formulita, bueno, ya vamos a ir a esa parte, ¿verdad? Pero vamos a anticipar un poquito por los datos que íbamos a vaciar, ¿verdad? ¿Terminamos de ingresar las notas? Estuvo. Ya estuvo. Excelente, Eliseo. Okay, Carolina. Estuvo listo. Okay, gracias. Muy bien. Siendo así, voy a en este momento pasar a asistencia y voy a ver con quiénes contamos, ¿verdad? Recuerden, yo siempre les he dicho que es importante que nosotros podamos saber, pues, el día que vamos a estar, ¿verdad? Así es que voy a pasar a asistencia para ver los que están presentes. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente. Okay. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Presente. Okay. Carmen Lisette Jiménez Rodríguez. Presente. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Presente. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. José Eliseo Presente. Argumedo. ¿Perdón?
Hugo, ¿está por ahí? Sí, presente. Ok, Hugo. José Eliseo Argumedo Deras. Presente. Ok, Eliseo. Leily Mariela Alfaro Ancheta. Presente. Ok, Mauricio Antonio Zumba Navas. Ahí como el que le escribió en el chat. Ok, voy a revisar. Bueno. Okay, sí, ahí lo tenemos. Ok, Mauricio, ya ahí estamos ahorita. Entonces tenemos ahí a Mauricio. Okay. Michael Alexis Melara. Presente. Ok, bueno, por ahí estamos viendo que Mauricio Zumba estaba, teniendo problemas con el audio, ahí está, presente. Michelle Alejandra Flores Peñas. Óscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Caldames. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Presente. Ok. Stephanie Lisandra Moreno Ramírez. Presente. Jenny Stephanie Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Bueno. Ok, tenemos el promedio, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar con el ejercicio que tenemos ahí. Lo tenemos. Vamos a trabajar, pues, el promedio. Tenemos diferentes formas de trabajarlo, pero como todavía no hemos entrado a las funciones ni nada por el estilo, entonces lo vamos a trabajar con una fórmula, ¿verdad? Vamos a hacer un poco sencillo, ¿verdad? Entonces, para ello, igual, ¿verdad? Abrimos un paréntesis. Toda fórmula siempre va a ir precedida por el signo igual o el signo más, ¿verdad? Ok, abrimos un paréntesis y vamos a sumar cuántas notas tenemos. Tenemos la nota 1, ¿verdad? Más la nota 2, más la nota 3, más la nota 4, ¿verdad? Y solamente esas tenemos y ahí cerramos paréntesis. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agrupando operaciones del mismo tipo, ¿verdad? Estamos haciéndola con una fórmula sencilla, común y corriente, utilizando operadores aritméticos. En este caso, el operador aritmético es el signo más. Y luego, pues, lo vamos a dividir entre el número de notas que el participante ha realizado, ha obtenido, ¿verdad? Venimos y lo vamos a dividir entre ¿cuántas notas son? Cuatro. El 4, ¿verdad? Cuatro. Entonces, con esa fórmula, nosotros vamos a venirnos acá. Bueno, más adelante, que todavía, bueno, me estoy adelantando algunas cositas por ahí, ¿verdad? Pero es necesario que ustedes hagan por lo menos este cálculo. Aquí estoy utilizando una fórmula común, solo estoy utilizando referencia relativa, ¿verdad? Como lo es C4, D4, E4, F4, ¿ok? Como son las operaciones del mismo tipo, las agrupo. Luego, después de cerrar el paréntesis, puedo meter cualquier otra operación, pero en este caso la que corresponde es división, ¿verdad? Entonces, que esa es la cantidad de notas que hemos trabajado. Entonces le damos Enter. Y la nota obtenida para estos participantes es de 8.75 para Daniel Martínez. 8.57, perdón.
que allí lo aproximamos, ¿verdad? Vamos a tratar de reducir decimales. Voy a reducir decimales. Acá tenemos una herramienta y lo vamos a reducir a, por ejemplo, dos decimales. Ahí, un decimal sería. Aquí estaríamos aproximando a 6. Vengo y una vez ya he aplicado la reducción de decimales, copio la fórmula hasta donde nosotros queremos, que es la parte de acá. Miren. Entonces ya ahí ya tenemos un promedio que hemos obtenido utilizando o aplicando una fórmula común y corriente, que es la que tenemos acá, ¿verdad? ¿Ya? Y algo más que quiero agregar es que ya aquí tenemos 7, 9, 8.5, todo lo más. Quiero que seleccionemos este rango y que le pongamos los decimales. Un decimal nada más. Vamos a ver. Ahí le aumento a 2, le reduzco y me queda con un decimal. ¿Ok? Bien, voy a centrar en lo ancho los encabezados de la tabla también. Voy a centrar en lo ancho, lo centramos y allí queda. Ok, voy a ampliar un poquito el alto de la fila del encabezado de los títulos, ¿verdad? Y si pueden observar, están alineados en la parte baja. Me voy a ir a la parte esta y lo voy a alinear acá en el medio. Vaya. Vale. Y ya le vamos dando forma. Ok. Pero ahí tenemos esa formulita sencilla. Analizando el cuadro, no sé si alguien ha trabajado algo similar alguna vez, porque veo que algunos ya dominan el programa, ya lo utilizan bastante, ¿verdad? ¿De qué otra forma podríamos obtener un promedio? Chicos, ¿de qué otra forma podríamos obtener un promedio? Utilizando las fórmulas, por ejemplo, igual y colocar promedio y seleccionar, por ejemplo, en este caso, desde el la nota número 1 hasta la nota número 2, con el dándole clic. Ajá. Ok, pero ya sería muy avanzado. Nos estaremos metiendo allá las funciones, ¿verdad? Ok. ¿Y otra forma que podríamos obtener el promedio? ¿Alguien más me la podría mencionar? Si alguien ha tenido alguna experiencia también trabajando en esto. Ahí tenemos la primera forma. Aparte de la que mencionó ahí la compañera, ¿qué otra fórmula podemos aplicar para obtener el promedio? Realizando una autosuma y luego Ajá. Dividiéndolo entre 4. Muy bien, qué bárbara. Muy bien. Excelente. Vamos a ir poniendo puntos a los que están participando, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo así. Dice autosuma, ¿verdad? Le digo acá en sumatoria, en el grupo de edición, me voy acá y le digo, pues, como decía ahí, bueno, suma. Sí. Vamos a borrar eso. Vamos a quitar todo mejor y vamos a partir de cero. Vamos allá al grupo de edición, ¿verdad? Ahí tenemos las funciones. Y le voy a dar zoom. Automáticamente pueden observar que él me reconoció el rango horizontal, ¿verdad? Miren. Y como decía ya la compañera, se le da un auto zoom y luego lo dividimos entre el número de notas o calificaciones obtenidas. Vean. Y ahí le damos enter. ¿Ok? Entonces, esta era la fórmula estándar. Y ya aquí utilizamos otra forma, siempre utilizando otra función, no la de promedio. Y pues acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Y también podríamos hacerlo a última instancia utilizando la función promedio, ¿verdad? Ya, entonces ya tenemos dos formas y la tercera forma sería, como me lo dijeron al principio, con la función promedio. ¿Y dónde la encuentro? Ahí mismo la voy a encontrar en sumatoria, miren. Promedio,
y automáticamente reconoce el rango más inmediato, que es el que tiene con datos, y ahí solamente le dice, la palabra dice lo que vamos a obtener de este rango, ¿okay? De la celda inicial a la celda final en forma horizontal. Le damos Enter y ahí nos da de un solo el promedio. Entonces ahí tenemos tres formas de poder obtener un promedio, ¿verdad? Muy bien, me gustaría ver cómo lo llevan. No sé quién me puede compartir pantalla. Voy a dejar de compartir y me gustaría ver por lo menos tres participantes que me muestren cómo lo tienen. Voy a detener yo la compartir pantalla en este momento. Y vamos a ver si se anima al decir 3, 2, 1. Vamos a ver quién se anima. Bueno, como no hay voluntarios, entonces habilita Carla las Margarita. Pantallas primero. ¿Cómo? De los permisos para compartir pantalla. Permítame, permítame. Yo pensé que ya estaba activado eso, permítanme. Ahorita, ahorita. Pensé que ya estaba activado eso. Vaya, démosle ahí. Ahora sí ya están activados todos. Muy bien. Ok. Muy bien, excelente. Denle un clic en la donde está la fórmula. Quiero ver de promedio. Ahí estamos. Muy bien, excelente. Gracias. Ok. Bueno. Vaya, vamos a ver ahora quién otro se anima a mostrarme en la pantalla. Uno más, ahí estamos. Vaya, ¿quién me vaya? ¿Quién está compartiendo por allí? Si me pueden agregar a alguien más, me dejan de compartir. Y vamos con el siguiente, que se va a animar por ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Uno más. Ok, vámonos allá donde está el resultado del promedio. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Ok. Luego vamos a hacer un poquito más amplio, ¿verdad? Pues el cuadrito ese que tenemos. Para poder completarlo, ¿verdad? Pues ya por motivos de tiempo nos vamos... No vamos a poder terminar ese cuadrito. Me deja de compartir pantalla, por favor. Vaya, ahí estamos. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos la forma de cómo hemos trabajado el cuadrito este, ¿verdad? Esperando que pues haya quedado claro todo. Y si hay preguntas, pues todavía podemos pues responder. Tenemos unos segundos.
¿Hay preguntas? ¿Ha quedado claro lo que hemos desarrollado? Bueno, entonces, pues excelente, ¿verdad? Quedó claro todo, dicen, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a llegar hasta acá. Nos vemos el día de mañana, si Dios permite, ¿verdad? Pues con un nuevo contenido. Revisen el foro en la plataforma para poder contestar, ¿verdad? Por favor. Una consulta. Dígame. ¿Esa participación del foro solamente ahora va a estar habilitada o también mañana? Pues yo creería que tendría que estar habilitado mañana también, ¿verdad? Pégale una revisadita este día si tienen tiempo, ¿verdad? Y si no, pues tempranito mañana, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Y bueno, pasen feliz noche. Consulta. Dígame. Una consulta. En mi caso, fíjese que yo estoy conectado como siempre del teléfono, ¿verdad? O sea, yo estoy pendiente de la clase, siempre. Sí. Pero yo al llegar a la casa siempre ya hago las prácticas en la computadora, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿es necesario que yo esté conectado durante la clase de un computador y estar compartiendo la pantalla? Sí, no, no. Usted trabaja ahorita por la noche, se podría decir. Sí. Por Sí. eso pedí horarios de 8 a 9. Ajá, vaya. No, no, yo creo que podríamos valorar ese caso. Le digo, pues si yo le pido un momento compartir pantalla, pues lógicamente no sé si tiene instalada la aplicación en su móvil. En mi teléfono, sí. Ah, vaya, pero si usted lo puede utilizar ahí y me dice, sí, voy a compartirlo, puede hacer, y si no, pues no hay problema, ¿verdad? Yo sé que pues está desde el móvil trabajando, ¿verdad? Ok, está bien, muchas gracias. Ok, Michael, estamos. ¿Alguien más? Bueno, entonces que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana, si Dios permite. Bueno, gracias igual. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Gracias, feliz noche.